primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores de esta jornada, la invitación que me hicieron para venir a contar cuál ha sido mi experiencia como dietista, pero fundamentalmente también como investigadora en el ensayo PREDIMED. No cabe duda que cuando me comentaron el tema del que tenía que hablar, después de ver el programa y la calidad y el nivel de los ponentes que me han precedido, pensé que, sin lugar a dudas, lo que mejor podía hacer era, como les he dicho, contar mi experiencia. Espero y confío que de esta sesión, espero no alargarme en primer lugar también, todos salgamos con algunas ideas, tampoco tienen por qué ser muchas, pero algunas ideas prácticas, claras, que ayuden a todos a mejorar nuestro trabajo con personas sanas o enfermas en lo relativo a la alimentación y, en consecuencia, en su estado de salud. Voy a basar mi exposición en estos cinco puntos y comenzaré tratando de definir qué significa intervención. Y para ello voy a emplear algunos conceptos básicos de epidemiología. Dentro de los distintos estudios o de los distintos diseños que hay en esta disciplina, sin lugar a duda los estudios experimentales son los que mejor sustentan la relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque uno o varios investigadores manipulan la variable que se supone que es la causa de un efecto y asignan a los sujetos a recibir o no una determinada exposición. Estos estudios experimentales se clasifican en puros si existe manipulación y asignación de estos sujetos al azar, también llamada aleatorización, y también pueden ser cuasi experimentales si existe manipulación pero no existe aleatorización. Este es el esquema de un estudio experimental, y si lo explico brevemente, decir que una vez que las personas dan el consentimiento informado, el investigador aleatoriza a estos sujetos, de manera que tenemos un grupo de sujetos expuestos y un grupo de sujetos no expuestos. Pasado el tiempo, se analiza un desenlace, dependerá del estudio, y se verá la efectividad de la exposición a la que han sido sometidos estos sujetos. Si extrapolamos este mismo esquema al estudio de intervención nutricional, ¿cuál va a ser la exposición a la que solo una parte de estos sujetos van a ser sometidos? La respuesta es clara: la dieta, que puede ir acompañada o no de educación dietético-conductual o dietético-nutricional, como queramos llamarle. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente cuando decimos exposición con dieta? Puede ser dieta como patrón alimentario completo, y aquí tenemos, por ejemplo, distintos estudios en los que los sujetos se les ha sometido a una dieta rica en grasas, una dieta rica en hidratos de carbono, etcétera, el tipo de dieta que sea, pero también podemos encontrarnos con otros estudios en los que no empleen patrones alimentarios completos, sino que únicamente enriquezcan o suplementen esa dieta con un determinado alimento: nueces, frutas, verduras, aceite de oliva, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el desenlace, lo que el investigador va a analizar pasado un tiempo, el que él considere necesario u oportuno? En primer lugar, los cambios en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, qué cambios se producen en determinados indicadores de salud: peso corporal, tensión arterial, perfil lipídico, etc. Creo que sobra explicar qué se entiende por hábito alimentario, pero me van a permitir que emplee esta imagen, que si recuerdan es la que he puesto al principio de mi exposición, para recordar de una manera muy muy breve a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del cambio en los hábitos o en las conductas dietéticas. Yo les pregunto, ¿creen que es posible mejorar o hacer más saludable, todavía más si cabe, el hábito de tomar ensalada a diario, por ejemplo, en las comidas? ¿Qué les parece? Sí, teniendo en cuenta que podemos añadir o eliminar a este determinado plato unos ingredientes o unos alimentos en función sean considerados más o menos saludables, podemos añadir más o menos cantidad de aceite, podemos añadir un tipo u otro de aceite, podemos acompañar esta ensalada con pan o no acompañarla, e incluso podrían surgir todavía más cuestiones: ¿con qué bebida la vamos a acompañar?, ¿qué cantidad de bebida?, etcétera. Bueno, pues a todo eso es a lo que nos estamos refiriendo con el cambio de hábitos alimentarios, que es lo que efectivamente queremos medir en los estudios de intervención nutricional. ¿Cómo evaluamos estos cambios?
En primer lugar, como bien ha comentado mi compañera, tendríamos las encuestas dietéticas, son sin lugar a dudas los métodos más empleados en la práctica en epidemiología nutricional y entre ellas, sin lugar a dudas, el más empleado en estudios de este tipo, los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos. Aquí únicamente he traído parte de un cuestionario de tipo semicuantitativo basado en otro que está previamente validado para España en el año 93. ¿Qué inconveniente tiene este tipo de cuestionarios? Bueno, pues que en la mayoría de los casos se trata de cuestionarios que dan unos datos autorreferidos y por tanto subjetivos que pueden estar sesgados por distintos aspectos y en los cuales se puede manifestar a menudo el sesgo de deseabilidad social. Es decir, no decir lo que efectivamente como, sino lo que yo sé que desde el punto de vista de salud es más recomendado. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos los marcadores biológicos, pueden ser urinarios, pueden ser plasmáticos, que son unos marcadores o unos indicadores objetivos y no sesgados de la ingesta de determinados alimentos. Por ejemplo, podemos medir la ingesta de aceite de oliva a través de los niveles urinarios de tiroxol e hidroxitirosol o los niveles plasmáticos de ácido oleico. Podemos medir la ingesta o el consumo de nueces analizando los cambios en los valores plasmáticos de ácido alfa-linolénico, etcétera, etcétera. Hemos comentado, por lo tanto, dos de los posibles métodos de evaluación en los cambios alimentarios, por cuál decidirnos. No cabe duda que unos y otros presentan una serie de ventajas. No todos se pueden hacer en todos los estudios de intervención nutricional. Lo que sí está claro es que ya se han publicado distintos estudios que manifiestan o sugieren la concordancia que existe entre los datos obtenidos entre ambos métodos de medición. Por lo tanto, en función de las posibilidades que tengamos, siguen siendo hoy por hoy las encuestas dietéticas los más empleados y desde luego como profesionales sanitarios los que en la práctica más nos va a tocar trabajar. En esta tabla resumen les presento distintos estudios de intervención nutricional que ya han demostrado la importancia de la educación nutricional como herramienta básica en la promoción de la salud o en la restauración de salud de personas que padecen enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. En la parte inferior de la diapositiva les presento un ensayo de intervención nutricional que se ha llevado a cabo en nuestro país, a diferencia de todos los anteriores, y en el cual he tenido la gran suerte de colaborar, que es el ensayo PREDIMED. ¿Pero qué se sabe acerca de cómo cambiar los hábitos dietéticos? Lo que sí podemos afirmar es que existen distintos aspectos, distintas cuestiones que pueden hacer que esta modificación de los hábitos sea más o menos efectiva. Entre ellos, la presencia de enfermedad. Está demostrado que si un sujeto padece una determinada enfermedad, le hace especialmente susceptible de recibir estos consejos o esta educación nutricional. De manera que podemos pensar que, finalmente nuestro trabajo como dietista, nutricionista, como profesional sanitario que va a intentar cambiar esos hábitos alimentarios va a tener unos mejores resultados. Por otro lado, también se ha visto que la efectividad final depende de la formación de los responsables de la intervención y así hay estudios que no han sido llevados a cabo por profesionales de la dietética, de la nutrición y al final se ha visto que los resultados no eran tan buenos como los que inicialmente se esperaban. Por otro lado, el número e intensidad de los contactos, quizás en la atención primaria lo que hoy en día con frecuencia todavía se lleva más es la entrega de diverso material escrito para intentar modificar o mejorar las conductas de las personas que a estos centros acuden. Esto se resume en un mero folleto, en una hojita informativa, etcétera. Bueno, pues se ha visto que a medida que aumenta el número y la intensidad de esos contactos mantenidos entre cada participante y los profesionales del estudio, va a mejorar también la efectividad final del mismo. El empleo de herramientas de registro y autocontrol. ¿A qué me estoy refiriendo con este tipo de instrumentos? Bueno, pues fíjense, les he traído dos ejemplos, quizás se vea más claro de este modo. Bueno, son instrumentos que permiten al propio paciente saber en cada momento cómo es su patrón alimentario. ¿Me estoy adecuando? ¿Estoy llegando a alcanzar esos objetivos que me han propuesto?
En este caso concreto, el participante debe ir cruceando, bueno, o marcando con un circulito, las raciones de frutas, verduras, cereales que va consumiendo, así como el consumo de alimentos bajos en grasa y altos en grasa. De esta manera, cada uno de los días, el participante, bueno, pues podrá saber si ha alcanzado esas 5 raciones de fruta, verdura, esas 6 de cereales que se le está marcando en el estudio, y en el caso de que vea que se está alejando de lo que se le está recomendando, bueno, pues o bien contactar, si es que así lo cree necesario, con la persona responsable de la parte dietética para consultar qué hacer, o incluso él mismo, bueno, pues ya se supone que debería estar mínimamente capacitado para, bueno, pues aplicar él mismo algunos cambios en su dieta de manera que al final, bueno, pues trate de lograr esos objetivos. Aquí tenemos otro ejemplo, es también del mismo estudio. Bueno, pues aquí ya se trata de analizar, fíjense, los gramos de grasa que esta persona va consumiendo en el desayuno, en la comida, en la cena, en los snacks, etcétera. De manera que al final del día, bueno, pues también sepa aproximadamente el total de grasa que está consumiendo. El empleo de este tipo de herramientas, sin lugar a dudas, implica que previamente hay que formar a esa persona sobre cómo recoger los datos y cómo interpretarlos, pero luego de cara al profesional, bueno, pues le da bastante más, le alivia o le aligera un poquito el trabajo y sobre todo le da confianza de que cada uno de esos participantes está, como les decía, mínimamente capacitado para reajustarse él mismo su dieta en base a los objetivos propuestos. Por otro lado, el empleo de cuestionarios de adhesión o de seguimiento a la dieta se ha visto que son muy útiles no para el paciente, que no es el que lo va a emplear, sino para el profesional. Aquí les he traído uno, es un cuestionario que consta de 14 preguntas muy breves, apenas cuesta, bueno, pues 2-3 minutos su cumplimentación. El total de puntuación posible es de 14 puntos y la mínima obviamente de 0, ya que cada una de las preguntas se va puntuando entre 0 y 1 punto. En función de la puntuación final obtenida, el profesional únicamente tiene que plantearse cuáles van a ser los objetivos para, bueno, pues a corto plazo y marcárselos o definírselos de manera muy clara al paciente. Por otro lado, también se sabe ya mucho sobre cómo hay que definir esos objetivos dietéticos a alcanzar a corto, medio, largo plazo, ¿no? En primer lugar, si se fijan o si se pactan, resultan mucho más eficaces que si se imponen de una manera autoritaria o si al paciente no se le da ningún tipo de opción a opinar. ¿Crees que vas a ser capaz de lograr estos objetivos de aquí a 2 meses? ¿Te parecen excesivos? ¿Te parece bien empezar por estos? ¿Empezarías por otro? ¿De acuerdo? Esto no significa que al final haya que darle toda la razón al paciente, en absoluto. Pero sí que es cierto que si tiene una sensación de que se cuenta con él, ¿no?, que se está pactando en definitiva y que no se le está imponiendo, bueno, pues ya se ha visto que da mejor resultado. Por otro lado, es interesante también intentar que esos objetivos sean lo más cercano posible a los hábitos alimentarios que esa persona tiene, que se traduzcan a mensajes sencillos y personalizados. Por ejemplo, si se expresan en forma de raciones día o raciones semana, son mucho más eficaces que si únicamente se dice aumente usted el consumo de fruta o aumente usted el consumo de verdura, y que es aumentar. Muy distinto a si yo le digo usted debe lograr o debe intentar alcanzar 3 raciones de fruta al día, 2 raciones de verdura al día, etc. Deben ser introducidos de manera paulatina, no todos al mismo tiempo, habrá que priorizar, comenzando por los de más fácil modificación, e indudablemente han de ser seguidos de una manera periódica. No basta transmitir una serie de objetivos y decirle vuelvo usted de aquí a un año y veamos qué pasa. No, tenemos que poner remedio antes. Por otro lado, existen muchísimas herramientas o muchísimas estrategias de apoyo que refuerzan, por un lado, los mensajes que podamos transmitir mediante otras vías, mediante el contacto directo, mediante el diálogo, etcétera, y al mismo tiempo también permiten animar al paciente a seguir en este tipo de estudios, recompensar de alguna manera el esfuerzo que les supone, porque si algo está claro y no nos debemos engañar es que todo cambio en los hábitos alimentarios supone un esfuerzo y es difícil. Entonces, todo aquello que, como les decía, contribuya a recompensarles, a reconocerles ese esfuerzo que hacen en pro de su salud, en primer lugar, pero bueno, que no es nada fácil, también son herramientas muy interesantes. Tendríamos clases de apoyo, el envío de cartas, la entrega de material escrito, regalos, etcétera. Aquí les he traído, por ejemplo, bueno, pues la felicitación de Navidad que se mandó estas Navidades pasadas a todos los participantes del ensayo PREDIMED. Fíjense, menú navideño, feliz Navidad, etcétera, etcétera. No era mucho,
pero bueno, cuando estoy segura que cuando estos participantes recibieron esta invitación, dijeron, bueno, estas personas que están detrás del estudio se acuerdan de nosotros, no solo se acuerdan para su interés profesional, sino realmente se preocupan por nosotros. ¡Qué detalle! Vamos, no me cabe la menor duda de que en su gran mayoría sí habrían pensado. Por otro lado, suministrar de manera gratuita alimentos o menús también contribuye a mejorar la efectividad de este tipo de programas. En esta última parte de la exposición vamos a exponer dos ensayos de intervención. El primero de ellos, llevado a cabo en Estados Unidos, y el segundo, el ensayo PREDIMED, que es el mayor ensayo nutricional que jamás se ha llevado a cabo en nuestro país y que, como ya les he dicho, bueno, pues he tenido la suerte de poder colaborar en él. En relación al Women's Health Initiative, decirles que es un inmenso ensayo de una envergadura sin precedentes que incluyó a más de 48.000 mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 79 años y cuyo objetivo era, mediante una dieta baja en grasas, tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de colon y el cáncer de mama. Al grupo intervención se les plantearon una serie de sesiones individuales, así como con una dietista, así como reuniones grupales periódicas, 18 en el primer año y 3 en años consecutivos. Al mismo tiempo se les daba la opción de mantener contactos frecuentes, vía telefónica, vía mail, con los profesionales especialistas del estudio. Por el contrario, al grupo control únicamente se le hizo entrega de distintos folletos con recomendaciones dietéticas generales. Vamos a ver qué ocurrió pasados 6 años desde el comienzo de la intervención. Quizás antes de ver los resultados sería interesante recordar o advertir que los objetivos desde el punto de vista nutricional en este estudio fueron los siguientes: lograr un consumo de 5 o más raciones de frutas y verduras al día, lograr un consumo diario de 6 o más raciones de cereales y reducir la grasa total a menos del 20% de la ingesta diaria. ¿Qué es lo que ocurrió realmente pasados 6 años del estudio? Bueno, pues si nos fijamos, efectivamente vemos que el grupo intervención obtuvo unos mejores resultados que el grupo control. Así, mientras en el grupo intervención se alcanzaron casi las 5 raciones diarias de verdura, en el grupo control apenas se llegó a las 4. Lo mismo podemos decir del consumo de cereales, que fue superior en el grupo intervención que en el control. Y, por el contrario, la ingesta de grasa siguió siendo más alta en el grupo control que en el grupo intervención. Estos resultados, sin embargo, fíjense, desde el punto de vista de estos indicadores de salud que anteriormente les comentaba, no lograron reducir el riesgo ni de enfermedad coronaria, ni de ictus, ni de enfermedad cardiovascular. Les he mostrado estas dos diapositivas para hacerles ver que en estos estudios de intervención nutricional, los profesionales propiamente de la alimentación tenemos una misión muy importante hasta este punto, pero desde luego los investigadores quieren ir más allá, como es obvio, ¿no? Ver qué repercusión tiene el cambio de determinados aspectos de la dieta en determinados parámetros desde el punto de vista de la salud. Por otro lado, el ensayo PREDIMED, que como ya les he dicho es el mayor ensayo que jamás se ha llevado a cabo en España, es un ensayo de tipo multicéntrico. Están participando un total de 11 centros reclutadores y otros 8 centros de laboratorio. Es un ensayo que se inició en España en el 2003 y está previsto que finalice en el 2011. En concreto, lo que pretende es evaluar el efecto de una dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva virgen o frutos secos sobre la prevención primaria cardiovascular. Por lo tanto, se trata de un ensayo de campo que pretende, porque el reclutamiento finalizó ya en diciembre del año pasado, llegar a más de 7.000 participantes, todos ellos inicialmente libres de enfermedad coronaria y que fueron aleatorizados estratificadamente por edad y sexo a uno de los 3 grupos del estudio. Un primer grupo que recibió o al que se le recomendó el seguimiento de una dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva virgen, un segundo grupo que debía seguir las indicaciones propias de la dieta mediterránea pero suplementada en frutos secos, y un tercer grupo, el grupo control, al que se le recomendó la dieta baja en grasas, actualmente recomendada por la Asociación Americana del Corazón. Creo que todos sabemos ¿qué se entiende por dieta mediterránea? Bueno, pues no es más que ese patrón dietético que se sigue en esas regiones productoras de aceite de oliva. Lo que sí me parece interesante recordarles es que recientemente, a principios de este año, se ha publicado una nueva pirámide de la dieta mediterránea que ha supuesto sustanciosos cambios respecto a la versión anterior de este patrón alimentario. Así, todos los alimentos de origen vegetal han pasado a engrosar un primer nivel de esta pirámide.
El pescado ha bajado de nivel. Si recuerdan, antes estaba primero estaban los lácteos y por encima estaría el grupo de los pescados y derivados. Ahora mismo este grupo antecede al grupo de los lácteos. Las carnes han pasado al vértice de la pirámide junto con los dulces. Y fíjense también, bueno, pues la inclusión de mensajes que hasta ahora no habíamos visto, al menos en este tipo de pirámides alimentarias mediterráneas, ¿no? La importancia de disfrutar de las comidas con otros y el deporte, eso sí, que lo teníamos visto, así como la ingesta de agua y vino con moderación. Para participar en el ensayo PREDIMED, todos los participantes debían estar libres de enfermedad cardiovascular y o bien tenían que ser diabéticos o presentar tres o más factores de riesgo de los clásicos o de los ya conocidos como factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo fue la intervención que llevamos a cabo en el grupo control? Bueno, pues se les entregó un folleto tanto al inicio como a los seis meses como al año de intervención, folleto que por tratar de ayudarles para reconocer estos alimentos aconsejados o desaconsejados, se creyó oportuno, bueno, pues marcar el texto en verde o en rojo. Fíjense cómo compre alimentos bajos en grasa, aparece todo en color verde, y sin embargo, por citar solo un ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que contienen más grasa y que usted no debe consumir? Bueno, pues aparecen señalados en color rojo. Entonces, al grupo control únicamente se le hizo entrega, como les he dicho, de este folleto cada seis meses. Y bueno, en principio era cada año, finalmente se vio que era más conveniente entregarlo cada seis meses, a modo de recordatorio. Por otro lado, el grupo intervención recibió una intervención nutricional intensiva basada en cuatro estrategias. Consejo dietético individualizado, llevado a cabo por una dietista, de hecho esta foto corresponde a una de estas sesiones. Educación nutricional grupal, las sesiones, bueno, pues siempre también las llevaba a cabo una dietista nutricionista, y el número máximo de participantes entre 18 y 20. Entrega de material escrito. Aquí tenemos el díptico sobre dieta mediterránea y aceite de oliva virgen. Había otro similar sobre dieta mediterránea y frutos secos. También les dábamos recetas que ayudaran, bueno, pues a seguir este patrón alimentario tan saludable como es la dieta mediterránea. Aquí tenemos, bueno, pues unas recetas del pasado verano, una parrillada de verduras. Y también les dábamos pequeñas nociones sobre alimentos típicamente mediterráneos, como puede ser, bueno, pues la sandía o, bueno, pues el ejemplo que sea. Finalmente, a estos participantes se les suministraba gratuitamente estos alimentos que hemos considerado claves en el estudio, como son los frutos secos y el aceite de oliva virgen. Decir también en este punto, cuando estamos hablando de la intervención llevada a cabo en el ensayo PREDIMED, que desde luego todo el equipo de dietistas, nutricionistas que en él están participando realizan una labor encomiable, lo están haciendo fenomenal y creo que hay que reconocerles el enorme y bonito trabajo que están realizando dentro de este estudio. Aquí también les he traído una especie de tablita para que vean cómo medimos nosotros los cambios en esos hábitos alimentarios, cambios que se miden tanto al inicio del estudio como al año de intervención, mediante cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos y mediante ese cuestionario de adhesión que les he comentado anteriormente, ¿no? De adhesión o de seguimiento a la dieta mediterránea. Los cambios que hemos encontrado después de realizar un análisis con 1.551 participantes al año de intervención han sido los siguientes. Fíjense, este sería el primer grupo, el grupo que fue suplementado con aceite de oliva virgen, este el que fue suplementado con los frutos secos y este el grupo control. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues como era de esperar, ya que les estamos regalando ese aceite, el consumo del aceite de oliva virgen se incrementó de una manera muy significativa en el primer grupo, también en el segundo, pero en menor medida. Incrementó el consumo de frutos secos en los dos grupos que recibían una dieta mediterránea y, por el contrario, disminuyó el consumo de aceite de oliva refinado, también de un modo muy significativo y llamativo, en el primero de los grupos de intervención. También se produjo un cambio en el perfil, o mejor dicho, en el aporte de grasas. Y así podemos ver cómo en los dos grupos adscritos al patrón mediterráneo se incrementó la cantidad total de grasas, pero fíjense, se incrementó fundamentalmente o sobre todo mediante el aporte de grasa mono y poliinsaturada, cosa que no ocurrió con la grasa saturada, que si se fijan descendió. Todos estos resultados, bueno, pues se manifestaron de modo contrario con el grupo control. ¿Qué es lo que ocurrió en cuanto al consumo por grupos de alimentos? Bueno, pues aquí tenemos expresadas o representadas
las diferencias que existieron entre el consumo en el grupo intervención frente al grupo control, tanto en el grupo de aceite de oliva virgen como en la comparación para los frutos secos. Podemos ver que en los grupos intervención el incremento en el consumo de verduras, de frutas y de legumbres fue significativamente mayor que en el grupo control, ya que en todos estos casos las barras laterales correspondientes a los intervalos de confianza no alcanzan el valor cero. Por el contrario, no obtuvimos resultado alguno respecto al consumo de cereales y tampoco se obtuvieron unos resultados muy concluyentes o significativos respecto al consumo de carnes y de dulces. En cuanto al aporte de macronutrientes, decir que en los grupos intervención los resultados obtenidos fueron en la dirección esperada, ya que el consumo de grasas fue significativamente mayor que en el grupo control, mientras que el consumo de carbohidratos fue significativamente menor en el grupo de dieta mediterránea que en el grupo control. Pero no solo hemos logrado incrementar el aporte de grasa en las personas que siguen una dieta mediterránea, sino que, como les decía, hemos logrado que ese aporte de grasa sea a expensas de grasas saludables. En el primero de los grupos, sobre todo y fundamentalmente a expensas de la grasa de tipo monoinsaturado, y en el segundo de los grupos, sobre todo a expensas de la grasa de tipo poliinsaturado. Creo que una vez que les he contado los resultados que hemos obtenido en este estudio al año de intervención, no puedo finalizar mi exposición sin contarles que, claro, todo esto también entraña una serie de dificultades. Ya hemos visto cómo podemos mejorar los hábitos y cómo se ha intentado plasmar esas ideas que ya están demostradas en el ensayo PREDIMED, pero no podemos acabar así. Quiero decir, las dietistas que están día a día con los participantes saben mucho más que yo de esto, pero desde luego lo que sí les puedo decir es que a la hora de cumplimentar encuestas, las dietistas se encuentran con dificultades por parte del paciente y también, dificultades propias, por así decirlo. Dificultades por parte del paciente, nos podemos encontrar desde personas con problemas de audición. Piensen que en el ensayo PREDIMED la media de edad es superior a los 55, quiero decir, es el criterio mínimo, ¿no?, la edad mínima de incorporación en el estudio, con lo cual, vamos a pensar que más de uno va a presentar problemas de audición. Otros dicen o manifiestan que no saben lo que comen, como lo que me ponen. ¿Cómo interpretamos eso? Pues es difícil en la práctica. Entonces, importante la pericia también del dietista para, saber interpretar qué es eso, pero no de una manera libre, sino, mediante otro tipo de preguntas. Muchas veces manifiestan sus preferencias y no los consumos reales. Otro hecho que es también bastante frecuente cuando en este estudio participa un matrimonio, se suele dar lo que podemos llamar encuestas calco. Es decir, que rellenas una y prácticamente está rellenando la otra, pero bien es cierto que seguramente alguna diferencia habrá en los hábitos alimentarios entre ellos. Dudo mucho que sean exactamente iguales en cantidad y en tipo de alimentos lo que come el varón que lo que come la mujer, pero también habría que indagar un poquito sobre este tema. Muchas veces manifiestan no tanto el consumo remoto sino el consumo reciente, no saben reconocer alimentos de manera aislada. Por ejemplo, les podemos decir si toman atún en lata y nos dicen que no, y luego les preguntamos si toman una ensalada y qué le añaden, y entonces nos dicen que atún. A veces también hay que preguntar lo mismo de dos maneras, etcétera. Y también se puede producir este sesgo de deseabilidad social que ya les he comentado anteriormente. Por otro lado, dificultades o errores por parte de la dietista, el automatismo, se sabe, ¿no?, que hay ciertas preferencias por algunos números. Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿no?, de tratar de no ser o no actuar de una manera automática ante cualquier cuestionario, y también no considerar el tamaño de la ración o la estacionalidad de los alimentos. Si una persona me dice que toma fresas todos los días, no puedo poner en ese cuestionario una vez al día, porque todos sabemos que el consumo de fresas está como muy marcado en una determinada estación del año, y rara es la persona, ¿no?, que tiene un consumo generalizado de estos productos o de cualquier otro durante todo el año. Y por otro lado también, problemas a la hora de emitir esos mensajes que deben ser claros, que deben ser concisos. En este sentido, lo que sí que debo decir es que todos los profesionales, no del ensayo PREDIMED, pero que sí que tratan con estas personas, enfermeras, médicos de atención primaria, han recibido la indicación de, en la medida de lo posible, tratar de no dar ningún tipo de mensaje sobre alimentación que pueda ser contradictorio a lo que en el ensayo PREDIMED se dice. ¿Por qué? Porque, claro, personas de avanzada edad, que no tienen por qué saber sobre temas de alimentación, si encima de su médico de confianza, el de toda la vida, como ellos dicen, reciben un mensaje y de los profesionales del ensayo PREDIMED reciben otro, no estamos contribuyendo a que la persona actúe como se pretende dentro del ensayo. En conclusión,
Diría que la primera clave del éxito de un programa de intervención nutricional radica en el propio diseño del proyecto, en definir muy bien o en pensar muy bien cuál va a ser la intensidad, la frecuencia de esos contactos, qué estrategias de apoyo vamos a elegir, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que es necesario destinar más recursos humanos y económicos a la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación y no solo a su tratamiento, ya que, al menos en mi experiencia, y es lo que he tratado de demostrarles, el cambio de hábitos dietéticos es posible. Muchas gracias.